¿Te gusta, mi amor? ¿Y a ti, panzón? Sí. ¿Qué caudoría? Por el otro lado, por el lado izquierdo. Mande. No, sí, es una experiencia totalmente diferente. Eso solamente lo verás con snorkel. ¡Wow! Literal, te voy a Y es solamente el piso. Mamá, de eso vamos a cenar. Sí, mami. Imperdible. Vamos a vivir la aventura de la lancha transparente en Los Cabos. Hola. Sí, van los bonitos. Toda esta gente está esperando abordar, nosotros también, pero nosotros pedimos una lanchita privada. Sí. ¿Por qué, Cochile? Pues es que es más a gusto para grabar, para tomar fotos, no te andas tropezando con la gente. Llegando a la marina te encuentras con estas monadas, sí, lanchas transparentes. Qué bonito diseño, ¿verdad? Ahorita vean las fotos. Aguántense las carnitas. Vamos a abordar la embarcación número 8. Vamos para la 8. Emba. Emba 8. Ok, hay dos opciones. Subir descalzos con protectores para los zapatos. Esto con la intención de no rayar el acrílico. Y que las fotos y los videos siempre se vean perrones. Si no, pues... Se va a ver como vitrina de Michoacán. Incluso la embarcación no tiene contacto con el muelle. Ven, hay un protector de plástico y jamás hay contacto de la parte exterior con la madera. Siempre bien protegida para que se mantenga cristalina. Chile, nunca había visto esto. Como oceanóloga, ¿nunca te habías subido a una? No, nunca. Menos pero yo, imagínate. Siempre hay una primera vez. En Los Cabos existen 6 embarcaciones y las otras están en Quintana Roo, capitán. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Ya empieza lo bueno. Ahora sí, agárrate. Algo muy fregón que acabamos de detectar gracias a la Cochilady es el cambio del color del agua. Aquí ya es azul turquesa. Se nota muy diferente. A lo mejor en su pantalla no se distingue como estuvieran aquí seguramente. Está maravilloso. La playa del Pelícano. Aquí recomiendan para snorkelear. Ya se pueden ver los peces a través del pexiglás, que es el material que está hecho la barquita. Siéntate bien, mami, para que no te vayas a caer. Es el pez cirujano, es la misma especie de pez que Doris de Buscando a Nemo. Ah, wow. Simplemente que Nemo es un pez cirujano australiano, por eso es su color azul. Aquí no se llama Doris, no se llama Doris, se llama Dolores. Aquí se llama Dolores. Ya el nombre tropicalizado, ¿no? Ya Dolores. Este pueden conseguir el servicio de un taxi acuático, que ahí con nosotros también lo pueden conseguir. Tenemos otra embarcación que es para eso. Los traen a la playa. Edgar, esta es la playa del amor, ¿así? La que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Ok, diferentes personas te van a contar la historia, ¿no? La que yo sé, la que yo te voy a compartir es, bueno, de este lado, esta playa toca con el Mar de Cortés. Del otro lado está el Océano Pacífico. Entonces, se dice que cuando la marea sube, el Océano Pacífico pasa a través de la playa. Se besan los mares. Exacto. Entonces, esta área
es en la playa del amor, porque el Pacífico viene al mar de Cortés. Cuando baja otra vez el nivel de la marea, araba, el Pacífico se retira a su lugar de origen, el otro lado de esta playa, por eso se le llama la playa del divorcio. ¡Ah, caray! Esta playa tiene dos caras, una toca con el Pacífico y la otra toca con el mar de Cortés. Playa del amor y allá la del divorcio. Así es. ¿De qué lado quieres estar? Aullando al cielo. Esa piedra es conocida como el dedo de Neptuno. Él tiene la forma como de Baja California, la Baja California Sur, pero de cabeza. Entonces Tijuana estaría tocando el mar y los cabos serían la punta. Ok, sí es cierto. La península. Así la península al revés. El dedo de Neptuno. Esa es la ventana del Pacífico. La erosión de milenios ha conseguido atravesar la roca y permitir que las dos aguas atraviesen libremente. ¿Por qué gran dinosaurio? Porque tiene cabeza de dragón bebiendo, mira. Sí, hasta tiene sus ojos cerraditos, si te das cuenta. Pero formalmente se conoce como simplemente el arco de los cabos. Formalmente en el fin de la península. Hoy me siento patrón. Queridos amigos, vean la gran diferencia entre una lancha convencional, una lancha acrílica, como de cristal. ¿Ese es un barecito o qué es, capitán? Es un barecito. O sea, la gente va y pistea ahí nomás un rato. Vengan con la familia entera. Aunque sean enfadosas, vale la pena. Está bien, fragones. Sí, la verdad es que sí es una experiencia recomendable. Y más para los niños, que les llama mucho la atención, que se ven los pececitos abajo. Está muy bonito, muy interesante. Y allá están los dos. ¡El Lobo Beto! ¡Saludos desde Los Cabos! Hagan lo que hagan, tienen que visitar y vivir la experiencia de la lancha de cristal. ¡Vengan a visitar Los Cabos!